En Aragón, por fin hay gobierno entre vos y el Partido Popular. El señor Azcón así lo defendía. Vamos a ver el siguiente vídeo. Que ha demostrado querer sinceramente explorar otras formas de gobernabilidad que finalmente no han sido posibles. Quiero reconocerle expresamente al señor Guitarte ese talento, ese talante abierto y dialogante, que tanto le diferencia de otras posiciones absurdas de trinchera y sectarismo. Es verdad que su talante y su iniciativa no han podido fructificar en el ámbito autonómico, pero sí que nos han servido para afianzar la gobernanza de otras instituciones. Y eso también resulta imprescindible para que Aragón progrese y avance entre todos. Como no puede ser de otra forma, quiero cerrar este capítulo de agradecimientos expresando mi reconocimiento al Partido Aragonés y a Vox, las dos formaciones con las que finalmente hemos alcanzado acuerdos. Acuerdos que han sido dados a conocer con publicidad y con transparencia, que van a permitir darles a los aragoneses un gobierno sólido, estable y sobre todo eficaz, que trabaje con determinación y con un criterio uniforme para mejorar la vida de los aragoneses. En el caso del PAR, es un pacto de investidura que debo agradecer al señor Alberto Izquierdo, que ha puesto un afán encomiable en la mesa de negociación para abrir espacios de diálogo y de entendimiento. Gracias, Alberto, por esa capacidad y ese interés ejercido desde el ámbito del aragonesismo. Con Vox, querido Alejandro, hemos suscrito un acuerdo de gobernabilidad que es la base sobre la que sustenta la estructura política de cambio que nos ha reclamado la sociedad de Aragón. Pues ahí tenemos al nuevo presidente de Aragón, por fin el sentido común, ¿no? Ha entrado a la cabeza del señor Azcón, porque pretendía poner de vicepresidente a los de Teruel Existe, cuando lo que aporta a la gente, es que yo lo que no entiendo, si la gente ha votado un cambio de gobierno de centro-derecha, ¿por qué se lían en estas negociaciones absurdas que no llevan a nada? Bueno, el mismo ejemplo lo tenemos en el gobierno nacional. ¿Quién va a ser el que gobierne en España, ¿no? Si es que lo estamos viendo a nivel autonómico y lo estamos viendo a nivel nacional. En este momento ha habido un partido que ha ganado unas elecciones y hay un teórico voto mayoritario dependiendo precisamente de los independentistas en este momento. Pero claro, hay que proclamar un candidato y este candidato lógicamente tiene que ser el que ha ganado las elecciones. Con lo cual estamos yendo siempre contra natura. Estamos llegando a lo que yo llamo la arquitectura de los partidos políticos, ¿no? El hecho matemático de que la verdad deja de ser verdad porque haya un voto más o un voto menos. Y ese es un verdadero problema que tenemos hoy en día, porque es que hemos llegado a la abyección que 7 diputados puedan romper España. Usted, una pregunta. ¿Cree que habrá gobierno de Pedro Sánchez, sí o no? Yo pienso... hoy por hoy, vamos, está todo abierto, pero hoy por hoy todavía no se han sentado a negociar. El único que ha negociado es Feijóo, que tiene los votos de Vox, tiene los votos en este momento directos de Coalición Canaria y UPN. Entonces, está pendiente en este momento todo el tema de la izquierda, porque todavía no ha negociado nada, absolutamente nada. ¿Qué van a pedir los nacionalistas? ¿Qué van a pedir? Bueno, si cuenta con los votos de Sumar, esos son evidentes, ¿no? Pero bueno, dentro de Sumar está la facción de Podemos. Con lo cual, no sé lo que va a pasar aquí, porque vuelvo a repetir, ha dejado de ser España un concepto absoluto y un concepto real y natural para convertirlo en una amalgama de números en el cual una teórica mayoría que no es tal mayoría puede romperla.